Amigos, tengan todos ustedes eh, muy buenas tardes. Un placer siempre estar acompañándoles. Hoy a través de la señal de IPICA TV para repasar junto a ustedes el show de pronósticos para este domingo 26 de mayo en el hipódromo de Santa Anita Park. Vamos a repasar cómo están las condiciones climáticas para esta tarde. Se pautaron eh, 10 competencias. Tenemos grama y tenemos arena. Inicia 4 de la tarde, hora del este. 1 de la tarde, hora en el hipódromo de Santa Anita. 65 grados Fahrenheit, 18 grados centígrados. Nuestras marcas por cada una de las 10 carreras del día. A continuación el ticket sugerido para el RLP5. Utilizamos una base en la segunda carrera. El del Rainbow Six está en pantalla con una base en la carrera 9. Y a continuación el Coast to Coast que comienza en la carrera 8 de Goldstream Park. El Pick 6 va a comenzar la quinta competencia. Cuatro y medio furlongs en la arena. Omed en Special Way, dólares 54 mil para las potrillas nacidas en California. Comenzamos con la número 6. La que conduce esta tarde, Tiago Pereira, viene a su estreno con cuatro briseos. Tiene uno de 48, tres el día 9 de mayo. Es una hija de Nyquist. esta número 6. Completamos las marcas en esta competencia con el 7, el 3 y el 8. Así pasamos a la sexta. Aquí comienza el LAP5 de la tarde y tienen el ticket sugerido para hoy. La sexta carrera es una milla en la grama, un Allowance Optional Claiming, dólares 80 mil. En esta competencia vamos a iniciar con eh, la, el número 7, el que conduce Humberto Rispoli para Jeff Mullen. Vieron allí el ticket también sugerido para el All-Turf Pick 3 de esta tarde. El número 7 en la carrera 6, Monta Humberto Rispoli, viene de caer segundo a dos cuerpos y tres cuartos. Eso fue el pasado 28 de abril. Tiene un briseo reciente para esta competencia de 1-0-1. Presenta Jeff Mullenf. Completamos las marcas en esta carrera con el 6, el 2 y el 1. Pasamos a la séptima. Aquí comienza el AP4. Ahí tienen el ticket sugerido en pantalla. La séptima carrera, cuatro y medio furlongs en la arena, Median Special Weight, dólares mil para los potrillos nacidos en California. Abrimos con el número 5, el que presenta Steve Knapp, un ejemplar que viene a su estreno esta tarde con ocho briseos. El penúltimo fue de 48-1 para un trainer efectivo a la hora de ir al debut con sus ejemplares. Ahí recordamos el ticket para el lap 4 Vamos a completar las marcas en la carrera 7 con los números 3, 6 y 1. Así pasamos a la octava, una milla en la grama. Es un Med en Special Way, dólares 54 mil. En esta carrera 8 no entraron el 11, el 12 y el 13. Abrimos con el número 10, el conducido por Diego Herrera para Team Jack Team. Este reapareció el pasado 27 de abril. Lo hizo con un buen tercero, solo tres cuartos de cuerpos del ganador. Tiene un briseo reciente de 1.01 para esta carrera. Vamos a completar las marcas con el 4, el 7 y el 3. Así llegamos a la novena carrera. Aquí tenemos la primera de dos selectivas esta tarde, el Santa Margarita State, una competencia de grado 2, con un total de 200 mil dólares en premios a repartir. De esta carrera 9 fue retirado el número 4 y aquí comienza el Golden Howard Pit 4, que tienen el ticket sugerido para esta tarde. La carrera 9 es una milla y un octavo en la pista de arena. Vamos a abrir con el número cinco, el presentado por Bob Buffer. Conduce Juan Hernández. Retorna a casa luego de ganar por cinco cuerpos y medio en su más reciente salida en el hipódromo de Oakland Park. La competencia de grado 1, esa victoria reciente para este hijo, o esta hija, mejor dicho, de Uncle Mo. Vamos a completar las marcas en esta competencia con el número dos. Y así llegamos a la última carrera, segunda selectiva de la tarde, el Daytona State, una competencia grado tres con 100 mil dólares en premios a repartir. Y aquí comienza el Golden Hour Double y ahí tienen el ticket sugerido para la tarde. En la carrera 10 fue retirado el número 3. Abrimos con el número 4, el presentado por Mark Glad con la monta de Mike Smith. En su más reciente competencia, el 21 de abril, cayó segundo a medio cuerpo corriendo seis y medio furlongs. Esta tarde repite la distancia. Tiene de 4-2 en este recorrido con 2 segundos y sus tres victorias las ha alcanzado en esta pista y las tres victorias con el Hall of Famer Mike Smith. Tiene dos briseos para esta competencia, uno de 47.2 y el más reciente fue de 59 3. Vamos a completar las marcas en esta última carrera con los números 10, 8 y 6. Lo mejor de lo mejor para las 10 competencias de este domingo 26 de mayo en el Hipódromo de Santa Anita Park las disfrutaremos todas por aquí por Hipica TV.